De la mañana con 34 minutos, y es momento de conocer también actualización informativa referente a las capturas que se han realizado en las últimas horas, derivado de investigaciones y diligencias de allanamientos que las autoridades han realizado. Vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió con dos mujeres, una menor de edad y una mujer adulta. Bueno, pues capturaron a una mujer y remiten a, la, a esta adolescente por tener dos armas de fuego y también marihuana. Esto ocurrió en un allanamiento que eh, fue realizado por el, la DEIC y también el Ministerio Público en la colonia El Frutal, ubicada en la zona 5 de Villanueva, en donde se logró la captura de esta mujer que ve usted también en sus pantallas y se remitió al juzgado respectivo a un adolescente porque tenían marihuana y también dos armas de fuego de manera eh, pues ilegal. Aquí se puede observar las armas de fuego, cartuchos útiles y también eh, podíamos ver las bolsas conteniendo marihuana. Aquí se puede ver lo incautado. Bueno, pues se trata de Mayra N de 43 años de edad y una menor de 16 años que estaba también en el inmueble donde se localizó la pistola, un revólver y también marihuana, por lo que fueron trasladadas a los juzgados correspondientes respondientes.